Sí, la verdad que muy contento con los resultados, porque previo para poder clasificar tuvieron que nadar dos torneos provinciales, de los cuales los dos torneos provinciales quedaron ubicados entre los primeros. Entonces, el caso de la Juli y el Nico, que hicieron, compitieron en natación, ellos quedaron ubicados en su estilo espalda y mariposa y clasificaron ahí para el juego de Evita. Y Seba, que participó en la competencia de acuatlón en el Kempes, quedó primero, entonces se clasificó y accedió al equipo provincial. Así que muy contento porque pudimos representar a la provincia. Ariel, contanos sobre estos Juegos Evita que se han vuelto a reeditar ya desde hace algunos años. ¿Son participantes chicos de qué edad? Entiendo que de nivel secundario y de todo el país, ¿verdad? Sí, en el caso de la natación, son sub-14, nadadores promocionales y federados promocionales, no lo que son federados nacionales. En el caso del acuatlón, Seba también es sub-14. Y bueno, y en otros depende de los deportes. Hay deportes que había sub-16, atletismo, participan chicos más grandes. Pero sí, son todos chicos que van al secundario. Y muchos chicos en muchas disciplinas hubo en esta edición. Sí, la verdad que yo la primera vez que he habido como entrenador de la selección de natación, gracias a que clasificaron los dos nadadores. Y muy bueno, muy lindo, mucha cantidad de deportistas de todas las provincias. Hay una movida muy grande, la verdad que una experiencia muy, muy linda para los chicos, porque hay mucha cantidad de deportes y están todas las provincias del país. Ariel, bueno, cerrando tu participación como entrenador, también un orgullo porque fuiste uno de los seleccionadores, digamos, uno de los técnicos del equipo de Córdoba que estuvo ahí. Sí, al ser el segundo entrenador con mayor cantidad de nadadores clasificados, quedé como técnico de la selección junto al profesor Gabriel Tironi de Universitario. Así que muy, muy contento por la designación, que fue gracias a los chicos, por los logros y una linda experiencia. La verdad que todo el equipo era conformado por nadadores de diferentes localidades de Córdoba, algunos de la ciudad de Córdoba, otros de Marcos Juárez, Río Cuarto, Leones. Y se armó un lindo grupo, muy unido. Las postas anduvieron muy bien también, así que muy conforme. Bueno, vamos con los protagonistas de esta nota. Juli, ¿cuánto tiempo hace que nadás? Uy, no, bueno, de chiquita empecé, pero así de empezar todos los días el año pasado, ¿Venís de después del entrenamiento todos los Internacional. días? Sí. Ya entraste en competencia federada. Sí, Bien, bien. y el año que viene ya me federo nacional. Bueno, ¿y cómo fueron tus resultados en estos Juegos Evita? Individual quedé tercera en los 100 espalda, en los, no, en los 50 espalda. En los 100 espalda quedé quinta, en los 50 mariposa sexta y en los 50 libre también sexta. Y luego en la posta, en todas las que nadé, salimos terceros. ¿Cómo calificás esta experiencia que tuviste compitiendo con chicas de todo el país? Me encantó, fue re lindo. ¿Tu primer juego de vida? Segundos. Segundos. Sí. Bueno, ya conocí a varias amigas de allá y me hice otras, también amigos. Estuve con el Nico también y la pasamos súper bien. Bueno, Nicolás tiene las medallas colgadas porque felicitaciones, has Muchas hecho podio. gracias. Sí, podio en 100 espalda, quedando primero, y en 50 espalda, quedando segundo. Bien. Y en postas, con mis compañeros, quedando terceros. ¿Este ha sido tu mejor resultado de tu carrera como nadador? Sí, la verdad que sí, muy, muy orgulloso de mis logros, la verdad. Bueno, ¿y cuánto tiempo hace que estás en la pileta, que empezaste a nadar y que empezaste en competencias? De la pileta estoy desde los 6 años y empecé a entrenar así serio hace como un año y a entrenar todos los días empecé hace poquito, creo hace 3, 4 meses empecé a entrenar todos los días. Dicho por los grandes nadadores que hemos tenido en la Argentina, es un deporte muy sacrificado, porque ya lo decía Juli, tienen que venir todos los días a entrenamiento para poder obtener esos resultados. Ustedes están en una etapa de crecimiento, de preadolescencia. ¿Qué futuro crees que tenés o que proyectas dentro de la natación? Y la verdad que para mí tengo muy buen futuro, pero mi objetivo en sí es quedar campeón argentino en el Nacional de diciembre. Ahí vas a estar. ¿Este Sí, año? sí. ¿Dónde se va a realizar? En Mar del Plata, como ahora en los Evita en Mar del Plata. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Seba, también hace mucho tiempo que estás en pileta, ¿no? Sí, empecé a nadar desde que tenía 6 meses de edad y empecé a entrenar así todos los días, 2021, y ahora estoy haciendo 8 sesiones por semana. Hace desde el año, este año empecé.
Seba, vos participaste en acuatlón, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se conforma esa disciplina? Vos es, por lo menos en mi categoría, haces 100 metros nadando y un kilómetro corriendo. ¿Y cómo fueron tus resultados allí? Bien, para nadar, ser nadador solamente, quedé octavo y de la Argentina y con las postas décimo. Yo siempre nadé en natación, así que para la parte de correr... Claro. ¿Y ahora te vas a volcar más para esta disciplina o fue solamente participación de acuatlón en los Juegos de Vita? ¿Vas a seguir compitiendo en natación solamente? Sí, porque lo que pasa es que yo quería ir siempre a los Juegos de Vita y desde los 12 que quise ir y era pandemia, después me federé nacional y como no permiten, me la rebusqué y fui por parte de acuatlón. Bueno, ¿qué te motiva a entrenar prácticamente todos los días y poder convivir con el estudio, con la escuela? Estar con mis amigos acá en el entrenamiento, que me gusta venir y bueno, nada más.